Microelectric está consiguiendo tener un patinete eléctrico para cada tipo de usuario. En esta ocasión os voy a hablar del Pure Air Pro LR, la gama más alta de Pure Electric. Cuenta con algunos acabados premium, más batería y un motor más potente. Como todos los patinetes Pure Electric, también es resistente a la lluvia y a los charcos y otras sorpresas más. Quédate hasta el final del vídeo para conocer qué autonomía vas a poder hacer con este patinete eléctrico. ¡Comenzamos! Tiene unos puños de espuma de color negro, los cuales son bastante cómodos. Lleva una maneta de freno de plástico, la cual es resistente. Por su tacto te hace dudar si es plástico o una aleación de metal muy ligera. Desde la maneta de freno accionamos el freno de tambor de la rueda delantera, que frena muy bien. Tiene un freno eléctrico regenerativo en la rueda trasera, el cual apenas notamos, pero cuando frenamos o dejamos de acelerar, recarga un poco la batería. Tenemos mucho tacto y control en la frenada. Podemos frenar progresivamente o de forma instantánea y sin derrapar. El freno de tambor es un sistema de frenado que tiene mantenimiento cero y muy poco desgaste, y son muchos los patinetes premium que lo llevan. El sistema de frenado de la rueda delantera está totalmente sellado contra la lluvia y el polvo. Tiene un pequeño timbre tipo bicicleta que hace su función. En el centro del manillar tenemos un enganche de metal que va al guardabarros cuando lo plegamos para poderlo coger. En la parte derecha del manillar nos encontramos el acelerador, que lo pulsaremos con el dedo pulgar. Tiene un recorrido perfecto, es muy cómodo y funciona muy bien. Justo en el centro del manillar tenemos el display o pantalla, que es a color. Es sencillo y se siente de buena calidad. Se ve muy bien en todas las circunstancias de luz. Nos muestra la velocidad, la batería restante, los distintos modos de conducción y los testigos de la luz y del Bluetooth cuando estos están en funcionamiento. Tiene solo un botón, el cual, si lo apretamos durante 2 segundos, encenderá o apagará el patinete eléctrico. Con una pulsación breve encenderemos o apagaremos la luz, la cual hace bien su función para entornos urbanos y suficiente por caminos totalmente oscuros. La luz trasera es brillante, aunque no aumentará su brillo cuando apretamos el freno. Tiene tres modos de conducción que podremos cambiar pulsando dos veces de forma rápida el botón. El modo Eco llega a una velocidad máxima de 5-6 km/h y en ese momento parpadean las luces para advertir nuestra poca velocidad. Modo creo que recomendable para ir a paso de peatón y cuando nos estamos quedando sin batería. Luego está el modo 2, que llega a una velocidad máxima de 20 km/h. Y por último, el modo 3 o Sport, que llega a la velocidad máxima de 25 km/h y a la máxima potencia. El patinete viene limitado a 25 km/h para cumplir con la nueva normativa de la DGT. Puedes conseguir los certificados de limitación y homologación en el correo electrónico que encontrarás en la información del vídeo y en el comentario fijado. Os recuerdo que para poder arrancar el patinete deberemos empujar un poco el patinete y acelerar. El manillar es metálico, pero está recubierto por unos embellecedores de plástico para darle un mejor acabado. El mástil tiene un grosor medio y es muy firme. En la parte baja del mástil nos encontramos con el sistema de plegado del patinete, el cual es muy rápido, seguro y funciona muy bien. El material es de buena calidad. La horquilla es totalmente metálica y está libre de plásticos o embellecedores para evitar roturas. La unión de la base con la parte baja del mástil está formada por dos tubos metálicos para darle robustez. Su chasis es completamente metálico, de alguna aleación que lo hace robusto, resistente y ligero. Lleva una pintura metalizada que le da un toque elegante y exclusivo. No hay patinetes en el mercado con este tipo de pintura y acabados. Este modelo es el azul cobalto metálico. La serie LR tiene dos colores más, el dorado metálico y el gris mercurio metálico. También podemos encontrar el modelo exclusivo de Fernando Alonso, el Kimoa, también en su versión LR. Otro aspecto estético destacable de este patinete es la base de madera, muy elegante y debidamente tratada para que no se estropee con la lluvia, el polvo y el uso. De todos modos, es evidente que es un patinete más enfocado a personas que son cuidadosas y les gusta el diseño con ese toque de exclusividad que le da tanto la pintura metalizada como la madera de la base.
La base es muy larga y lleva unas tiras de lija antideslizantes que se agarran muy bien a las suelas de nuestro calzado. El peso del patinete es de 17,5 kilos. Para la gran batería que lleva y el motor de hasta 700 vatios de potencia, se siente ligero, manejable y no nos costará subirlo a algún piso alto sin ascensor, al transporte público, etc. Es algo más grande que un Xiaomi y se siente mucho más robusto. Lleva unas ruedas de 10 pulgadas las cuales sorprenden lo bien que absorben los baches y las irregularidades del terreno. Son difíciles de pinchar ya que todos los patinetes Piro Electric traen en el interior de las ruedas líquido antipinchazos preinstalado. Algo nunca visto, evitando que se salga el aire en caso de pinchazo y así poder seguir circulando con normalidad. Recuerda revisar la presión de las ruedas antes del primer uso y periódicamente cada 15 días. Tiene un fácil acceso a la válvula de hinchado, siendo la presión aconsejada por el fabricante de 36 psi o 2,6 bares aproximadamente. Los neumáticos que monta este patinete eléctrico son bastante blandos y flexibles, con buen agarre al asfalto incluso mojado. Los modelos LR llevan un motor de 500 vatios nominales que pueden alcanzar picos de 700 vatios de potencia en la rueda trasera, algo que me gusta especialmente. Tiene un poco más de aceleración de salida que sus hermanos pequeños de 350 vatios, aunque donde más se nota su potencia es en las subidas, donde intentará mantener la velocidad de 25 km/h si así lo queremos, incluso en cuestas bastante empinadas como la que veis en el vídeo. Aunque evidentemente dependerá su rendimiento por el peso del piloto y por la inclinación de la cuesta, pero sube muy bien dentro de la gama de patinetes de 500-700 vatios de potencia. De parado no es un patinete que te echa para atrás, su aceleración y conducción es suave y progresiva, pero en movimiento y en subida no se viene abajo fácilmente. Su motor es silencioso y gracias a su potente motor nos permite subir las cuestas que podemos encontrar en una ciudad. El caballete o pata de cabra hace bien su función. La batería es de 14,4 amperios hora a 36 voltios. Mantiene muy bien la potencia y la velocidad en toda la carga de la batería. Recuerda cargar la batería antes de su primer uso. El fabricante obtiene una autonomía aproximada de hasta 60 kilómetros. El patinete se carga en unas 9,5 horas cuando la batería está agotada y se carga desde esta zona que está muy bien sellada contra el agua y el polvo. El patinete lleva Bluetooth y tiene una aplicación para el móvil la cual nos ayudará al montaje y en la aplicación podremos ver la velocidad en curso, la carga de la batería, aunque prefiero mirar y me parecen más precisos los cuadraditos que salen en el display o pantalla, los kilómetros que podemos hacer con la batería que nos resta, bloquear y desbloquear el patinete e incluso el nivel de CO2 que le hemos ahorrado al medio ambiente. Y ahora ha llegado el momento de decir la autonomía real que he sacado con mi peso y mis circunstancias. La autonomía ha sido de 36 km a una velocidad de 25 km/h, siendo la primera carga del patinete en llano, algo de viento, en otoño, a una temperatura de unos 15-20 grados, con un peso de 68 kg, sobrando un 10% de batería. En toda la carga de la batería, el patinete tenía prácticamente la misma fuerza y velocidad máxima. La autonomía de la batería tiene margen de mejora por ser la primera carga y por haber hecho la gran mayoría de kilómetros en trayectos de aceleración continua, sin frenar mucho, ni ir sin acelerar, que es donde la batería se puede recargar, gracias a su freno regenerativo. Todos los patinetes Piro Electric llevan protección IP65 garantizada, que lo protegen de la lluvia y los charcos. Es el único patinete eléctrico o de los pocos patinetes eléctricos que la marca garantiza específicamente que puedes circular bajo la lluvia y si se estropea lo cubre la garantía. Es una excelente opción para aquellos que viven en lugares húmedos y quieren ir en patinete eléctrico. Tiene buen agarre en mojado, aunque deberemos extremar la precaución. En la información del vídeo y en el comentario fijado encontraréis los enlaces para más información y compra de los patinetes Pure Electric. Antes de decirte la autonomía real que puedes llegar a hacer con este patinete eléctrico, te voy a dar mis conclusiones. El patinete eléctrico Pure Electric
Pro LR es un patinete 100% urbano, robusto, manejable, de fácil transporte, con una autonomía interesante y con una buena relación peso-potencia. Un patinete que para el día a día es muy práctico. Los patinetes Pure Electric tienen detalles, acabados y características únicas en patinetes eléctricos, como son la protección contra el agua IP65 garantizada, unas ruedas flexibles de 10 pulgadas, líquido antipinchazos preinstalado, 500 vatios de potencia nominal, 700 de potencia máxima en un patinete de 17,5 kilos y detalles que lo hacen exclusivo, como lo es la tabla de madera y la pintura metalizada. De todos modos, si no quieres pagar ese extra por ser un patinete más exclusivo, puedes decantarte por los demás modelos de Pure Electric de 500 vatios que tienes enlace en la información del vídeo y en el comentario fijado. Y ahora, para saber qué autonomía vas a poder hacer con este patinete, deberás coger mi peso, es decir, 68, por la cantidad de kilómetros que he hecho, que han sido 36, y el resultado, dividirlo entre tu peso. Y ya el resultado de toda esta operación te va a dar la autonomía real que vas a poder hacer más o menos con tu peso. Y recuerda que vas a poder hacer algún kilómetro más si aprovechas la recarga de la batería gracias a su freno regenerativo. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!